Para esta parte vamos a revisar algunos conceptos para revisar la cristalografía de los materiales. Esta es la rama de la química específicamente, que se basa en el estudio de cómo se acomodan los átomos dentro de un átomo, de una estructura, perdón, dentro de un compuesto. Vamos a definir inicialmente red cristalina. De sus clases de química sabemos que los átomos se ordenan de tal forma que se encuentran empaquetados de forma compacta dentro de su estructura. Como observamos en la figura 1, estamos observando un empaquetamiento de átomos diferentes. Aquí se pueden diferenciar por colores, átomos amarillos, átomos azules, átomos grises, que siguen un ordenamiento específico. A este ordenamiento se le llama empaquetamiento atómico y dentro de la materia existen diferentes posibles redes en las cuales se puede organizar la estructura de los átomos. Entonces podemos definir red cristalina o retículo como un conjunto de puntos que están organizados y siguen un patrón periódico. Por patrón periódico se refiere a una repetición de una unidad mínima. Esta repetición se lleva de forma tal que el entorno de cada punto se denomina punto de red y es idéntico. ¿A qué se refiere esto? Dentro de la periodicidad con la que se acomodan los átomos, siempre esos átomos se encuentran dentro de una misma posición, independientemente desde qué ángulo lo observemos. Entonces, a eso se refiere el punto de red. Ahora, este punto de red también se le conoce como punto reticular y es la unidad mínima que se repite dentro de la red cristalina de un átomo. En la siguiente figura se observa un arreglo cristalino. Aquí se están representando los átomos por figuras. Son figuras de gatos, por ejemplo. Cada figura podría representar un átomo. Si observamos la figura A, está representando una repetición periódica y ordenada de estos puntos. Este sería un punto de red. Puede ser un solo átomo, o bien si observamos la figura B, pueden ser dos átomos diferentes. Si son dos átomos, generalmente el punto de red es una molécula, como podría ser una molécula de una sal. O una molécula diferente de un compuesto químico. Entonces, esta figura, independientemente de que no sea un solo átomo, se repite de forma periódica. Yo tengo esta repetición aquí encerrada en este recuadro, que se repite una y otra vez en todas las direcciones del átomo, en tres dimensiones. Aquí está solo representado en dos dimensiones, pero se puede organizar en tres dimensiones. Entonces, eso es un punto de red, la unidad mínima que se repite dentro de la red cristalina. Y por red me refiero al arreglo de átomos. Vamos a definir el siguiente concepto, que es celda unitaria. Para definir este concepto, vamos a recurrir a una figura cúbica, como se muestra en esta figura, donde los puntos de red son estos átomos azules. Si ustedes observan en la figura A, los átomos azules se pueden organizar en esta estructura cúbica. Esta estructura cúbica se repite varias veces, se repite a la derecha, se repite arriba, se repite atrás, hacia adelante, en todas las dimensiones. Se repite en esta estructura. Esa mínima unidad que se repite y que puede explicar la estructura completa del material es lo que se denomina celda unitaria.
o como lo dice aquí en el texto, es la forma en la que se acomodan los átomos periódicamente en una unidad mínima geométrica que conserva las características generales de toda la red. A esta unidad se le conoce como celda unitaria. Entonces, eso es una celda unitaria. También se le conoce como celda unidad, precisamente por esa definición. Entonces, eso es celda unitaria. Ahora, de estos conceptos, podemos identificar algunos ejemplos. En esta figura se están representando la red cristalina de un compuesto que se llama beta-cristobalita. Ese compuesto es una sal, es óxido de silicio, con esta estructura tetragonal. Entonces, en el inciso A, en esta figura, estamos observando la red completa. Observamos que esta red completa, si nosotros la observáramos de forma nanoscópica, es decir, de forma nanométrica, que podamos observar solamente la celda unitaria, encontraríamos que los átomos se acomodan en esta estructura geométrica. En la figura B, aquí observamos los átomos. Observamos que se repiten varias veces. Si bien no es exactamente una figura geométrica, sino que los vértices de esta figura que es imaginaria estarían ocupados por un punto de red. El punto de red es el inciso C, donde veríamos el arreglo de átomos. Los átomos más pequeños, los color rojo, son oxígeno. Los átomos más grandes, los color gris, son silicio. Entonces, este es el punto de red que se repite de forma periódica dentro de una celda unitaria. Entonces, existen diferentes tipos de celdas unitarias. Vamos a mencionar algunos. Los vamos a mencionar utilizando esta tabla. Esos tipos de celdas unitarias diferentes se le conocen como sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos que existen en la naturaleza, en total, son estos 7. El sistema cúbico que ya vimos, sistema trigonal, hexagonal, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Entonces, en estos 7 sistemas cristalinos generales se puede organizar la materia. Estos parámetros se los voy a explicar. Las longitudes se refiere a los lados que contienen cada una de estas celdas unitarias geométricas. Más adelante regresamos a esta tabla. Si nosotros observáramos las redes de Bravais, así se le conoce a estas estructuras cristalinas, las podemos observar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En 2 dimensiones, por ejemplo, tenemos una figura oblicua, un sistema ortorrómbico, un sistema hexagonal, un sistema tetragonal. En 3 dimensiones es más fácil entender esto. En 3 dimensiones, de esos 7 sistemas cristalinos generales, se organizan en 14 redes de Bravais. Lo vamos a ver en esta tabla. Por ejemplo, una estructura triclínica tendría este arreglo geométrico. Una estructura monoclínica tendría estos 2 arreglos geométricos. Una estructura ortorrómbica tiene estos arreglos. Noten que cada uno de estos sistemas cristalinos, si bien es el mismo sistema, puede tener subtipos. Como el monoclínico tiene un sistema monoclínico simple o un sistema monoclínico centrado en el volumen. También se le conoce como centrado en el cuerpo.
Entonces, para el ortorrómbico también hay varios tipos, ortorrómbico simple. Todos los simples tienen átomos solamente en sus vértices. Los que son centrados en el volumen, también conocidos como centrados en el cuerpo, tienen átomos en el centro de su estructura. Los que son centrados en la base tienen átomos en las bases superior e inferior. Los centrados en las caras tienen átomos en cada una de las caras de esa estructura geométrica. Entonces, si continuamos analizando, por ejemplo, el tetragonal, el trigonal, también existe simple y también existe centrado en el cuerpo. El cúbico, por ejemplo, existe cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras. Y el hexagonal tiene solamente un sistema simple llamado hexagonal compacto. Entonces, los parámetros que se mencionan aquí son los lados y los ángulos, A1, A2 y A3, dependiendo del libro y de su nomenclatura, son siempre los lados. A los lados de la celda unitaria se le conoce como parámetros de red. Entonces, en el caso del triclínico, por ejemplo, todos sus parámetros de red son diferentes, pero no es así en el caso de la celda cúbica, donde todos sus parámetros de red son iguales porque es un cubo. Geométricamente sus lados son iguales. Los otros parámetros son los ángulos que generan los parámetros de red. Para una estructura cúbica siempre tiene ángulos de 90 grados. También para una estructura tetragonal, por ejemplo. Si lo analizamos de forma detallada, estas serían las estructuras. Las redes de Bravais en tres dimensiones son las siguientes. La estructura cúbica se puede encontrar como estructura cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. Noten que los puntos de red aquí establecidos de rojo están en los vértices para la cúbica simple. En la cúbica centrada en el cuerpo se tienen en el centro de la celda. En la cúbica centrada en las caras se tienen en las caras de cada estructura geométrica. Entonces aquí se utilizan las siglas en inglés. Para cúbica simple SC, para cúbica centrada en el cuerpo BCC, para cúbica centrada en las caras FCC. Entonces estos puntos de red de rojo habíamos comentado que pueden estar ocupados o por un átomo o por varios átomos. Simplemente es una repetición periódica de esas posiciones. Entonces, para la tetragonal, tenemos tetragonal simple y tetragonal centrada en el cuerpo. Los ángulos son de 90 grados. La relación entre A y B, A es igual a B, pero A y B son diferentes de C. A eso se refería la tabla que les mostré al inicio, donde se comparan los parámetros de red, es decir, los lados de esa estructura cristalina, con los ángulos que forman esos lados. Sabemos que para cúbico forman 90 grados, para trigonal forman estos ángulos. Alfa es igual a beta, es igual a gamma, pero es menor a 120 grados y es diferente de 90 grados. La hexagonal tiene estos valores, la tetragonal tiene ángulos de 90 grados, es un prisma tetragonal precisamente. Ortorrómbico también tiene ángulos de 90 grados. Monoclínico tiene dos ángulos de 90 grados y un ángulo diferente conocido como gamma. Y el triclínico tiene los tres lados diferentes y los tres ángulos diferentes. Entonces, esa tabla ya la podemos comprender. Se refiere a las relaciones entre los lados ABC y los ángulos alfa, beta y gamma. Si continuamos analizando las redes de Bravais o las redes cristalinas, vamos a continuar con la estructura ortorrómbica.
que puede ser simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras o centrada en la base. Puede haber estos cuatro tipos. Para la monoclínica puede ser simple o también llamada primitiva. Y monoclínica centrada en la base. Todas las centradas en la base tienen átomos en la base superior y en la base inferior. Para la hexagonal, solamente tenemos la hexagonal compacta. Un comentario sobre la celda hexagonal solamente se cumple para esta red cristalina en específico. Aquí notamos que se marcó de rojo una fracción de esta celda, el resto de verde. ¿Por qué se hizo esto? Para la celda hexagonal, la celda unitaria es esta que está marcada de rojo, solamente para la hexagonal. Si se ponen a analizar esta imagen, podremos ver que una unión de tres de estas celdas unitarias de rojo nos da la estructura hexagonal compacta, por lo que esta es la celda unitaria. Recordemos que la definimos como la mínima unidad que puede representar la periodicidad dentro de la estructura cristalina. Entonces, basta con esta celda unitaria marcada de rojo, repetirla tres veces para poder representar la celda hexagonal compacta. Solamente se cumple esta regla en hexagonal. Para todas las demás, la celda unitaria es esta figura tal y como viene aquí. Entonces, este es el caso especial para la celda hexagonal. Para las celdas triclínica y trigonal, estas son sus representaciones de las celdas unitarias. Y entonces existen 14 redes de Bravais. Dentro de esas 14, la materia se acomoda en cualquiera de ellas. Solamente si se tiene una estructura cristalina. Existen materiales que son amorfos. Esos materiales amorfos, proviene esa palabra de que no tienen forma, entonces no siguen ninguna periodicidad. No están dentro de estas 14 redes cristalinas, pero sí, si un material es cristalino, debe de estar ordenado forzosamente en estas 14 redes de Bravais, en una de estas 14. Por ejemplo, la sal de mesa, la sal común, el cloruro de sodio, tiene una estructura cristalina cúbica. Entonces podríamos mencionar muchos ejemplos. Ok, entonces, esa fue la breve introducción sobre redes de Bravais. Voy a regresar a la presentación. Entonces, ya que conocemos un poco más la estructura cristalina de la materia, que son las redes de Bravais, vamos a definir lo que es un parámetro de red. Los parámetros de red, como se los comenté, fijan la posición de los átomos en el espacio. Principalmente son la longitud de los lados de la celda unitaria. Nosotros los definimos como A, B y C. Y son los ángulos entre los planos. Entonces, en esta celda unitaria, por ejemplo, aquí está representada en tres dimensiones. En dos dimensiones está representando una red cuadrada. Entonces, en este caso, A, B y C pueden ser diferentes y los ángulos alfa, beta y gamma también pueden ser diferentes. Entonces, eso es un parámetro de red. Como les comentaba, entonces, dependiendo de esos parámetros de red, se tienen diferentes arreglos cristalinos conocidos como redes de Bravais. Ya los analizamos, son cúbico, tetragonal, triclínico, triclínico, monoclínico, hexagonal y romboédrico. Entonces esos 14 sistemas cristalinos se pueden acomodar en las redes de Bravais, que son las que les comentaba. En esta tabla se resume la relación de cada uno de los parámetros de red con los ángulos entre esos lados para cada uno de estos 7 sistemas cristalinos.
Entonces, como les mencionaba, existen 7 sistemas cristalinos, pero hay variaciones de cada uno. Principalmente les comentaba que puede ser el sistema simple, centrado en las caras, centrado en el cuerpo o centrados en la base también. Entonces, ya los analizamos. Aquí se pueden apreciar también. Dependiendo de en qué estructura cristalina se acomode la materia, ese material tiene diferentes propiedades. Por regla general, si un material es más cristalino, tiene mejores propiedades mecánicas. Aquí se mencionan algunos ejemplos de sistemas cristalinos. Por ejemplo, en la red hexagonal compacta se acomodan elementos como el berilio, el cadmio, cobalto, magnesio, titanio y zinc. Existen también materiales que se acomodan en estructura cúbica centrada en las caras, como plata, aluminio, oro, calcio, cobre, níquel, etc. Las cúbicas centradas en el cuerpo, bario, cromo, hierro, tungsteno, alcalinos. Y la cúbica simple, por ejemplo, el polonio. Todos estos son compuestos puros, son elementos químicos. Sin embargo, también los compuestos químicos se pueden organizar en diferentes arreglos cristalinos. Vamos a definir algunos conceptos. Algunos materiales se pueden organizar en uno o varios sistemas cristalinos diferentes. Si bien es el mismo material, se puede acomodar, por ejemplo, en estructura hexagonal o en estructura cúbica. Se llama isomorfismo o materiales isomorfos aquellos sólidos que, teniendo el mismo sistema de cristalización, tienen distinta composición de elementos químicos. Por ejemplo, la plata, el oro, el plomo, el cobre son isomorfos, ya que estos elementos cristalizan como un cubo centrado en las caras. Es decir, que tienen la misma estructura cristalina, pero diferente composición de elementos químicos. Eso es isomorfismo. El polimorfismo, poli significa muchos o diferentes, es la capacidad de un material sólido de existir en más de una estructura cristalina, todas ellas con la misma composición de elementos químicos. Por ejemplo, el carbono tiene diferentes estructuras cristalinas. El carbono diamante o el carbono grafito. Si analizamos la estructura del carbono diamante, podemos observar que tiene una estructura cúbica y el grafito tiene una estructura hexagonal. Como ustedes pueden observar, la estructura del diamante me puede definir sus propiedades mecánicas. Por regla general, si un átomo tiene una estructura más compacta, ese material es más fuerte. De ahí que el diamante, al tener una estructura muy compacta y muy cristalina, es de los materiales más duros que conocemos. Y también el grafito, por ejemplo, que tiene una estructura hexagonal, es más blando. De hecho, el grafito lo utilizamos en los lápices con los que escribimos porque son una serie de capas hexagonales de átomos de carbono y cada vez que escribimos vamos dejando capas de ese material dentro de la superficie de la hoja. Entonces, el grafito sigue siendo carbono, el diamante sigue siendo carbono, pero por el arreglo de su estructura tiene diferentes propiedades, desde ópticas hasta mecánicas. El grafito a nuestros ojos se ve color negro. El diamante a nuestros ojos se vería cristalino. Entonces, dependiendo del arreglo, son sus propiedades. Otro concepto que vamos a revisar en cristalografía es lo que se denomina alotropía.
es cuando sustancias que son polimorfas son elementos puros y los estados que toman en diferente red espacial se denominan estados alotrópicos. ¿Qué significa esto? La alotropía es una propiedad de un material de cristalizar en diferentes formas, en diferentes arreglos cristalinos. Por ejemplo, el hierro puro se puede presentar con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras, en el rango de temperaturas que se muestra en esta figura. En esta figura se está representando un diagrama temperatura contratiempo. Generalmente se utiliza para tratamientos térmicos, pero lo vamos a utilizar como ejemplo de las diferentes fases que puede tener el hierro. El hierro puede tener fase alfa, que es cúbica, centrada en el cuerpo. Hierro fase beta, que es también cúbica, centrada en el cuerpo. Hierro fase gamma, que ya es cúbica, centrada en las caras. O hierro fase delta, que tiene una estructura cúbica, centrada en el cuerpo. A diferentes temperaturas, se puede transformar esa fase. Por fase me refiero a la región del material que posee el mismo ordenamiento y la misma estructura cristalina. A eso se le conoce como fase cristalina. Este diagrama es la base de transformaciones térmicas dentro de aleaciones. Entonces, como diferentes fases tienen diferentes propiedades, a los aceros, que están constituidos por hierro y carbono, se les puede dar un tratamiento térmico a diferentes temperaturas para buscar que tengan una fase que tenga mejor dureza. Entonces, eso es lo que se conoce como alotropía. Ok, entonces esto fue un breve repaso de cristalografía, que principalmente nos sirve para el estudio de diferentes sistemas cristalinos y poder analizar las propiedades de materiales con respecto a estas definiciones.